bienvenidas a mi canal de Like Priscila. Pues el día de hoy les traigo este look de colores bronzer con lila, un pop de color. Y bueno, empezando el video no tenía ni idea qué iba a grabar. Y agarré mi celular y vi una foto de Nikki Tutorials. Y bueno, pues este look más o menos utilizando los tonos que ella usó. Pero yo le puse algo de tornasol y brillo en esta parte de aquí, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el video. Y bueno, te recuerdo, me puedes empezar a seguir si no lo has hecho en Instagram. Estoy posteando muchas veces al día, de repente 2-3 veces, algunos looks, algunas cosas de interiores, algunas cosas de before y after, algunos looks del día de maquillaje, también de vestimenta. Y bueno, pues ahí me puedes buscar como Like Priscila, como quieran. En la parte de abajo dejo todos los links de todas mis redes sociales para que estemos conectados. Y bueno, vamos a comenzar preparando nuestro párpado como siempre con este Paint Pot, es de Urban Decay. El siguiente paso va a ser sellar con esta sombra de MAC, se llama Ore. Y voy a utilizar una brocha fluffy y lo voy a aplicar en todo el párpado para que sirva como fondo de nuestro maquillaje. Voy a utilizar la misma brocha fluffy y voy a usar esta sombra, se llama Honey y es de Benai. Cualquier sombra que tengan de esta tonalidad, es como un color durazno, color piel. Lo voy a empezar a aplicar aquí en la cuenca del ojo y a difuminarlo. Enseguida voy a utilizar esta sombra, es también de Benai y se llama Toffee. Lo voy a aplicar también en la cuenca como una segunda profundidad degradada, sacándolo ligeramente hacia afuera. Y como vean, le estoy aplicando un poquito más de color y lo estoy difuminando para que se note un poco más. La clave es utilizar una brocha para difuminar. Es bien importante que tengas tu kit de brochas especiales para poder hacer algún look de los que tengo aquí en mi canal para que se vea un poco más profesional. Y a continuación voy a aplicar el Spice, que es el que le sigue de Toffee, que es un color un poco más ladrillo. Todos son colores mates. Y voy a seguir haciendo una profundidad un poquito más delgadito en la cuenca. Y bueno, pues normalmente no tengo sombras lilas, pero hice mi esfuerzo y encontré ahí en un cajón este pigmento color lila. Aquí hice la prueba, si pinta clarito, vamos a ver. Y también en unas paletas así viejitas que tenía. Pues ahí se ve como azulito y ahora le voy a aplicar este pigmento. Y voy a entremeter el color con la brocha ya sin nada de color. Y en la parte de abajo voy a utilizar los mismos colores Toffee y Spice que utilicé aquí en la cuenca y lo voy a difuminar. Y bueno, yo ya tenía maquillado el rostro y la ceja la había hecho muy básica y muy rápido, así que le voy a dar una pasadita para definirlo un poquito más. Y bueno, pues también ya tengo las pestañas, entonces ya no voy a aplicar pestaña postiza. Y voy a aplicar un poco de sombra de la que utilizamos base aquí en la parte de arriba para sellar el maquillaje que acabo de aplicar, la luz. Y ahora voy a aplicar esta máscara, es de Benefit. Obviamente no lo puedo aplicar en mis pestañas de extensión, nada más las voy a aplicar en la parte de abajo para que se vean. A ver. Ok, ahora sí aparecieron de repente mis pestañas de abajo.
Y resulta que este pigmento, si lo mojas, se hace como un delineador. Entonces ya mojé tantito la tapita y aquí ya lo apliqué. Entonces vamos a ver qué tal se ve aquí en Waterline. Nada más darle un toquecito de lila. Si tienen delineador de ese tono, pues ya lo hicieron, no batallen. Muy bien, ahora voy a aplicar un poco de luz aquí en el lagrimal de mi ojo. Estoy usando este de MAC que se llama Vanilla y este es de mis favoritos porque deja el tono, ay, bien padre. Ahorita lo van a ver, no sé cómo describirlo, pero súper padre. Estoy utilizando esta brocha y tiene un poquito de lila, entonces como que lo está aplicando de un color inesperado, inesperadamente padre. Y aparte como que estaba mojado, entonces está agarrando mucho más color. Entonces, wow, me está dando ideas. Y vamos a ver, vamos a dar luz aquí, porque me gustó cómo resultó esta combinación. Me encantó el resultado. Con ayuda de un Q-tip voy a difuminarlo un poquito, a quitarlo. Y encima voy a aplicar otra vez el vanilla, pero ya con otra brocha más limpia. Y voy a utilizar este de ColourPop, que bueno, es un brillo que realmente, pues nunca se le quita el color de los permanentes. Y vamos a esperar a que seque, y si quieres tú ponerle algún brillito, pues ya sería opcional. Y bueno, voy a aplicar algo de iluminador. Este es de Becca y se llama Moonstone. Normalmente lo uso en mis tutoriales. En la puntita de la nariz. Aquí arriba, donde pega también la luz. Y ahora voy a aplicarlo también en los labios, solamente en el piquito de arriba y en este puentecito que tenemos. Y bueno, este es el look terminado. Espero que les haya gustado. Y por favor, si hacen este look, usen hashtag LivePriscila para yo poder ver el look terminado. Y bueno, pues también las invito a mis redes sociales. Instagram me puedes seguir como LivePriscila, Twitter y Facebook. Y mi página de internet, también todas las ligas están apareciendo en la parte de abajo, en esta cajita que ven aquí abajo. Nada más pónganle mostrar más y van a ver todos los links y los maquillajes que utilicé para recrear este look. Muchísimas gracias por verme y yo te veo muy pronto en otro tutorial. Hasta luego.